Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo se utilizan las escuadritas estas para scrap, porque algunos de vosotros me lo habéis preguntado, que para qué sirven, y bueno, pues os voy a enseñar el uso que tienen. La verdad es que son muy útiles, yo ahora ya la uso siempre, y bueno, las tenemos en estos tres colores ahora mismo en la tienda. Pero bueno, traeremos de más colores. Son de plástico y ahora vais a ver para qué las voy a utilizar. Voy a coger unos cartones que he recortado para un mini álbum que estoy haciendo y os lo voy a enseñar. Voy a hacerlo entero, aunque realmente las escuadras solo se utilizan para las esquinas. Pero bueno, voy a hacer la estructura entera. Tengo los tres trocitos, la parte del lomo y las tapas, y luego el trocito de Tibet, que también lo utilizo siempre para asegurar el álbum, que es un material que no se rompe, también lo tenemos en la tienda, y siempre lo pongo en el lomo para que nunca se puedan desprender las tapas. ¿Vale? Lo primero que he hecho ha sido poner cinta de doble cara en la parte del lomo, en el trocito este, y lo voy a pegar en el centro del tibet. Siempre lo hago de la misma altura que la altura de las tapas, ¿vale? Y más o menos lo voy a poner en el centro. Así es como forro yo siempre las tapas de los álbumes. Y entonces le voy a poner un trocito de cinta doble cara aquí pegadito al cartón, para luego poner a continuación las tapas. ¿Vale? No sé dónde dejar el hueso, aquí. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí otro trocito de cinta doble cara en el lateral, las tijeras. Más o menos para que se quede cubierto todo. Y luego a un extremo de los cartones, siempre en lo que, si coincide la altura en este lado, también le voy a poner un par de trocitos más. De cinta de doble. ¿Vale? Así más o menos queda todo cubierto. Entonces, ahora voy a quitar de un lado la cinta de doble cara, tanto la que he puesto en el lateral, esta no, y de uno de los cartones. Y lo voy a poner así, alineando arriba y abajo los cartones, y este trocito de cinta doble cara que hay aquí hace tope para que haya el mismo espacio, quede el mismo hueco a ambos lados y que quede bien recto, ¿vale? Y luego lo mismo con el otro lado.
Luego, por la parte que se ha quedado el tíbec, lo voy a cubrir con cinta de doble cara. Entonces, ahora voy a medir esto y le voy a poner un par de centímetros más a cada lado de lo que mide. Mide 35,5, pues 39,5, y luego aquí esto mide 10,5, pues 14,5. 14,5 por 39,5. O simplemente lo que podéis hacer si queréis es coger la cartulina y pegarlo así, luego dejar unos 2 centímetros a cada lado. Lo voy a hacer así. Me quito esto. Más o menos dejando 2 centímetros, lo pego así, ¿vale? Lo que hago también es cojo la cinta de doble cara de 2 centímetros, o lo podéis hacer con la regla, viendo, y con un lápiz marco así. Entonces, con la regla voy a cortar lo que me sobra con el cúter. Vale, entonces, ahora antes de cortar las esquinas, primero yo pongo la cinta de doble cara alrededor, en lo que es la cartulina, no en los cartones. Como veis, el cuadrado este de aquí, no le pongo cinta doble cara porque como lo vamos a cortar, no es necesario. Vale, y entonces una vez que haya cubierto los bordes con la cinta de doble cara, con la escuadrita, la parte que tiene aquí un espacio la tendremos que poner hacia abajo para que encaje bien. Y entonces la ponemos así en la esquina y simplemente ya cortamos con el cúter y así se nos queda siempre el mismo espacio y se nos quedan las esquinas perfectas. Y esto es para lo que sirven estas escuadritas, para no tener que estar midiendo o que nos pasemos y luego se nos vea el piquito del cartón. Y bueno, voy a terminar de hacerlo.
La verdad es que son bastante útiles porque lo haces ahí en un momentito y siempre te queda el mismo espacio. Así que para los que no sabíais lo que era, para lo que se utilizaba esto, pues ya os he resuelto las dudas. Ahora quito toda la cinta de doble cara, el protector, y también quito estos dos trocitos de aquí en medio. Y con la ayuda del hueso, yo siempre meto primero las partes que son más largas, o sea, la de arriba y abajo, y luego ya lo de los laterales. Le doy forma así al canto y luego ya lo pegamos. Vale, y ahora con el hueso lo que hago es aplastar estas esquinitas para que se queden bien perfectas y no se quede un piquito ahí porque a veces hasta pincha. Vale, y así se nos quedan las esquinas súper bien. Yo lo aplasto así y lo meto como hacia adentro. Y ahora ya le doy forma. Al doble. Ya tendría las tapas del álbum perfectas. Luego ya pegaría la encuadernación. Así que nada, espero que os haya gustado y bueno, la verdad es que es un descubrimiento para mí bastante bueno estas escuadritas. Así que nada. Muchas gracias por ver este vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a like si os ha gustado el vídeo. Podéis encontrar en nuestra página web estas escuadritas, www.bellalunacrafts.com, y bueno, los colores que os he enseñado y muchos productos más que también tenemos en nuestra tienda online. Pues muchas gracias, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.